Hola, hola, visitantes de YouTube. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video que quiero mostrarles el funcionamiento de cómo hacer configurar un decodificador para capturar señal del satélite. Pues como todos ustedes de pronto han sabido, tenemos que configurar primero el decodificador al televisor cuando lo conectamos. Antes de mover la antena de DirecTV, pues siempre te va a aparecer este mensaje 771 sin señal de satélite, que es un código error pues por no tener la antena orientada al satélite, ¿cierto? Entonces, como siempre, arrancamos de esta manera para poder coger señal. Les voy a mostrar el paso a paso de cómo configurar, pues que tiene su se puede decir protocolo para poder ya subirnos a orientar la antena y coger señal sin ningún problema. En este caso les voy a mostrar entonces el control que voy a utilizar este día. Es el marca UL2F. Por lo regular, todos los controles de DirecTV traen el mismo funcionamiento, las mismas teclas, de pronto algunos en diferente orden de posición. En este caso voy a utilizar este y vamos a proceder entonces. La tecla menú, oprimimos para empezar el procedimiento. Aquí en el televisor ya nos va a aparecer este pantallazo. Con flecha hacia un lado vamos a ir donde dice repetir configuración. Aquí en repetir configuración le damos select al control y ya nos va a aparecer este mensaje, ¿sí? Acá nos dice que oprimamos dash, el botón dash para continuar. El botón dash en cualquier control de DirecTV lo tenemos al lado izquierdo, en la última posición del lado izquierdo del control. Cualquier control de DirecTV lo tiene en esa posición. Entonces lo oprimimos y ya nos va a aparecer este pantallazo. Acá en configuración, en este caso está Bogotá. Ya ustedes mirarán qué ciudad o qué país lo pueden configurar, ¿ya? Algunas partes de pronto no tienen el nombre de la ciudad. Entonces buscamos la ciudad más cercana y de esta manera lo configuramos, ¿sí? En este caso yo le daré continuar, ¿sí? Le doy continuar, me aparece esta pantalla. Ahí no le hacemos nada, simplemente damos continuar. En esta otra pantalla que nos aparece, nos aparece información, pero pues no hacemos nada, simplemente damos continuar. Ya nos va a aparecer este pantallazo. Aquí es donde cargan el número de los transpondedores que necesitamos localizar en el satélite. Nada más. Aquí continuamos de esta manera. Aquí es está la finalizar, código QR, que es para activaciones en decodificadores postpago. Aquí no hacemos nada, simplemente damos a indicadores, ¿sí? Aquí en indicadores le damos select y aquí nos va a aparecer este pantallazo, ¿sí? Sintonizador 1, dice probar calidad de señal. Esto aquí no le hacemos absolutamente nada más, simplemente leemos aquí sintonizador 1. Aquí donde dice no adquirido es donde nos debe de aparecer un porcentaje cuando movamos la antena después de haber configurado el decodificador. Aquí en este espacio donde dice satélite pan R1 tampoco hacemos nada. Bajamos aquí donde dice transpondedor 25. Aquí es donde está la magia de
poder localizar el satélite. En este transpondedor 25 nunca nos va a coger la señal de DirecTV. Después de que cojamos la señal, ya ese transpondedor entra en funcionamiento, pero antes no. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí en el más le damos una vez select y nos va a pasar a transpondedor 26. Ya ese transpondedor sí nos va a dar la señal que necesitamos para capturar el satélite. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a mover la antena, a orientarla, para que ya entonces nos empiece a cargar el porcentaje que necesitamos para poder ya tener configurado nuestro decodificador y tener la señal que necesitamos. Cuando ya logramos capturar el satélite, que en este caso les diría siempre busquen hacia donde se oculta el sol, cuando ya esté el cable directamente conectado al decodificador y a la antena. Siempre es hacia donde se oculta el sol, esa es como la parte donde tendríamos que buscar el satélite DirecTV con un barrido de señal, siempre y cuando lo tengamos en ese transpondedor 26, ¿sí? Ya estando en funcionamiento, ya podemos cargar lo que es la señal. Aquí le daríamos entonces finalizar y aquí ya nos empiezan a cargar los transpondedores que necesitamos. Le damos finalizar y esperamos que cargue todos los indicadores, que queden en full. Ya después de que cargue full, entonces vamos a darle select en continuar y esperamos que nos cargue la guía de programación. Llegado el caso de que sea de pronto un deco prepago, pues simplemente cargaría los dos canales de prueba y ya cuando ustedes activen el decodificador, pues ya entrarían los canales. En este caso, pues es un decodificador que ya está activo, entonces simplemente me entraría ya el listado de canales sin ningún problema. Aquí cuando ya nos carga al 100% le damos continuar, continuar, y ya en este caso ya tendría todo en funcionamiento. Le doy la tecla exit para tener ya el canal de información, le doy la tecla guide para buscar el listado de canales y ya en este caso le doy select y listo.